déjeme saludar a María de los Ángeles Huerta del Río, Ángela Huerta, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, comunicóloga también, quien seguramente tendrá mucho que aportar desde su trinchera al debate. Yo sí quiero decirle que muchas veces diferimos en nuestras opiniones, como lo dije también ahorita con Paco Cruz, pero sin censura, en esencia, bájale por favor, mi querida Gela, en esencia es esto, la oportunidad de que todos tengan un espacio, aunque no compartamos, insisto, opiniones. Me imagino que tú también emocionada que una periodista como Rosa Isela sea Sea nombrada nombrada secretaria secretaria de de Gobernación. Gobernación, mi querida Gela Huerta. Noticia, querido Vicente, enorme noticia. Me parece que Rosa Isela ha hecho un papel magnífico en la Secretaría de Seguridad. Me parece que va a mostrarnos cómo también, y ahora desde la gobernación, va a ayudar muchísimo a la construcción del segundo piso. Me parece en general que los anuncios son bastante buenos. Yo creo que las cuestiones alrededor de Harfuch deben irse limando. Yo confío que Claudia Sheinbaum, la doctora y virtual presidenta, tiene una buena intuición respecto a lo que está haciendo en materia de gabinete. Sabíamos que Harfuch pues era una persona, es una persona cercana a las confianzas de la doctora, y yo confío en él. La verdad, me parece una persona que no va a traicionar al movimiento. Mario Delgado, que no sé por qué muchos esperaban verlo en otro lugar, pues asume una responsabilidad de una Secretaría de Educación Pública, pues que ya está ahora dividida sus funciones. Será un elefante blanco, la verdad, la Secretaría de Educación Pública, demasiada responsabilidad en una sola entidad, ¿no? Creo que fue muy buena idea quitarle la mitad para llevarla hacia el CONACYT, y creo que Mario se queda pues con un encargo importante. Por supuesto, los otros dos nombramientos igualmente me parece que están como en un el otro, ¿verdad? Me está faltando uno, Vicente. Sí, la Harfuch. Sí, la continuidad de continuidad de Ariadna claro, Montiel. Ariadna Montiel. Ella se ha ganado a pulso, ¿no? Me parece que el trabajo de Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar realmente es un trabajo muy, muy observable, ¿no? Todo mundo sabemos y sabe que en esta primer periodo de la Cuarta Transformación se hizo con mucho detalle y con cuidado. Seguramente habrá cosas que mejorar, siempre las hay, pero en general yo estoy bastante contenta con estos nombramientos, querido Vicente. Gela, ¿y qué hacemos con el tema Sergio Mayer? Ha habido mucha controversia, incluso ha habido señalamientos contra una cuenta que, debo de decirlo, ha sido muy crítica de Sin Censura desde el pasado proceso interno, pero no por eso desde aquí va a haber una intención de crucificar a alguien o no, 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 no. Lo que queremos es escuchar opiniones. Ya está listo el movimiento para zanjar esta diferencia por el caso de Sergio Mayer. Yo le mandé un mensaje ayer, luego de que publicara un comunicado Morena, entre otras cosas pidiendo unidad y pidiéndole a Sergio Mayer que se comprometa públicamente con la 4T. Le decía Sergio Mayer, si hay un espacio en donde has echado chispas y en donde hemos chocado como trenes, es en Sin Censura, te invito a Sin Censura. No me ha contestado, pero escucho tus opiniones, tus comentarios. Mira, Vicente, creo que el caso Sergio Mayer es la punta de un iceberg. Creo que ha sido un poco errático de parte de la propia, digamos, los morenistas, ¿no? De enfocar solo la atención al caso de Mayer, porque me parece que es simbólico en el sentido de que implica la presencia de Sergio Mayer en el gabinete de legisladores, implica la presencia de alguien en quien el público en general no confía, pero no es el único. Hay diputados, en el caso, por ejemplo, de Yucatán, que se ha hay un señor que es diputado local ahora, quedó como diputado local de Morena, que hacía caricaturas obscenas poniendo al presidente como personaje. Hay gente que operaba en favor de Osorio Chong, ¿no?
recientemente en Hidalgo y hoy es senador de Hidalgo por Morena. Hay personas en Michoacán que están abiertamente vinculadas con delincuencia o en Oaxaca organizada, huachicol, etcétera, que son representantes populares. Entonces, no es el asunto de Mayer, de Sergio Mayer solamente, es él ante una ciudadanía, ante una militancia, ante los simpatizantes de Morena, que no queremos ni por error que se corra algún riesgo, ¿no?, en materia legislativa por la presencia de estos ciudadanos. Ahora, tan legítimo como dice el Fisgón que no se enfoque el tema en eso, porque ahorita hay que estar muy preocupados por el nombramiento, por el tema de Piña o de lo que quieras, como tan legítimo de parte de la militancia decir antes, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano dijo, oye, hay muchos candidatos que no deberían ser candidatos. En lo que te platicé el 24, aquí el señor panista, subsecretario de Fox, una persona muy comprometida con el foxismo y el panismo por 20 o 30 años, José Luis Durán Reveles, hoy diputado federal de Morena, por aquí, por el mismo distrito por el que yo fui diputada federal. Bueno, entonces, pero como eso es, yo creo que hay una lista de los 300, hay por lo menos 50 personajes que no tienen ninguna razón en la lógica normal de un simpatizante o militante de Morena para haber sido electos como candidatos legisladores. ¿Qué pasó? Hay quienes dicen, no, pues es que se le pagó a la dirigencia, es que la cúpula no pudo con eso, es que tenían asociaciones de diferentes tipos, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen sobre eso. Y la militancia tiene razón en decir, oye, pues investiguemos, a ver que nos den explicaciones. Muy errática, en mi opinión, las respuestas de la cúpula en general, no sé, ¿no? Estoy pensando de pronto en Rafael Barajas, el propio Pedro Miguel, que cierren el pico, no es momento de discutir monstruosas idioteces, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puede un partido que es la democracia? ¡Ay, Gela! Pides unidad y les estás tirando con lumbre. Invitando, fíjate bien, les estoy invitando a que construyan la unidad. Porque la unidad no se construye de ninguna manera poniendo de lado lo que la militancia está pidiendo. Cállense, no hablen, no digan, cierren el pico. ¿Tú crees que eso promueve la unidad? ¿Tú crees que la militancia va a cerrar el pico, va a asumir que dijo o pensó idioteces y ya? ¿Tú crees que esa es una manera de promover? Yo no lo creo. Yo invito abiertamente, y qué bueno que nos das este espacio, querido Vicente, a el Fisgón o a Pedro Miguel o a todos ellos, ¿verdad?, a que recapaciten sobre la actitud que tienen y en lugar de eso nos inviten a hablar y nos inviten a que colectivamente pensemos cuáles pueden ser una mejor solución para eso, ya que entre todos y de manera unida, ahora sí, pero unida, ¿verdad?, tratemos de encontrar una solución para esto. Pero solamente decirle a la gente que ya no hable, que no reclame, que así es la... Fíjate, el Fisgón dijo, este no es el momento de ya, Mayer ya es diputado. Antes de que fuera electo como candidato, intentamos decir que eso no era pertinente, que no estaba bien nombrar no solamente a él, sino a otros como candidatos. No, no es el momento, porque el plan C es muy importante. Entonces, ¿cuándo fue el momento? Si antes de ser nombrados candidatos no era el momento, si ahora que son diputados no es el momento, y de una manera más o menos autoritaria y vertical se le pide a la militancia y a los ciudadanos enojados por una situación así, que se callen, entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Tú crees que un partido democrático debe decir así las cosas? Ahí está la entrevista que tú le hiciste al Fisgón un día después. Yo pensé que iba a salir y decir, pues disculpa, no era la manera, ofrezco una disculpa, no era la manera de decir así las cosas, claro que tenemos que debatir, es importante hablar, todos podemos, en lugar de eso, ¿no?, acusa a que hay una desviación de la conversación pública, lo cual
probablemente cierto. La Catrina, esta norteña, pues hay que ver quién es, porque no es justo que periodistas de la talla tuya o de muchos que arriesgan de diferentes maneras, pues si no el pellejo, por lo menos cosas, ¿verdad? Y que dan la cara y me llamo Vicente o Daniel o Juan, ¿verdad? Y estoy haciendo un periodismo bien legítimo y bien, a veces confrontativo, ¿verdad? Hay gente como esa persona, no sé si es hombre, mujer o instancia, que se cubren atrás de un hombre anónimo para estar tratando de llamar atención. Yo creo que en ese sentido, creo que el Fisgón tiene razón y que hay que cuidar y que hay que tratar de ver quiénes son esas gentes, ¿no? Y tratar de ver qué agenda y qué intereses tienen. Eso me parece muy bien, pero también me parece muy importante, igual de importante, que se acepte que no puede haber una lógica vertical y autoritaria en Morena, porque ese no es el espíritu de Morena, y que todos tenemos que hablar. Yo alguna vez me intenté acercar al Fisgón para proponerle, tú sabes que yo estoy muy metida, ¿no?, en los temas de comunicación, de los medios públicos, y traté de hacer una propuesta, le dije cinco palabras, y me dijo, no, tú no entiendes nada, no va así. Dije, deme una oportunidad de plantearle el proyecto, deme una cita, ¿no? Hablemos. Hace más tiempo, ¿no? Hace un año y medio. Nada. Entonces, yo creo que eso que te digo fue así directo, él no le parece que yo pueda aportar nada, aunque tengo un par de doctorados en los temas públicos, de los medios públicos, y aunque he estudiado toda mi vida eso, y aunque di clases 20 años, incluida la Carlos Septién, sobre el tema de la comunicación, eso no le parece a él que pueda ser valioso, ¿no? Simplemente le dije unas palabras, me dijo que yo no entendía nada, y tal y tal. Esa forma de tratar a la militancia, bueno, yo fui diputada federal, ¿no? Pero me considero una ciudadana común y corriente, una militante común y corriente de Morena, me parece que es equivocada. Me parece, yo muy respetuosamente lo hago, ¿no? Me parece que es el momento de voltear a ver a la militancia, que es el momento de preguntarse por qué hay tanta gente. Mira tu programa en la mañana con todos los videos, esta voz del pueblo que le llaman, ¿no? En tus secciones de noticiario, la gente está enojada y no le parece lo que han hecho y quiere decir cosas. Cualquier persona, sal y pregúntale a cualquier persona quién avala que Sergio Mayer haya sido candidato, pero sal a Yucatán y pregúntale que quién avala que un hombre que había criticado brutalmente al presidente hoy sea legislador de Morena, o a Michoacán, o a Coahuila, o a donde quieras. A donde quieras hay esos casos, los tenemos documentados, hay un expediente sobre estos casos, la gente, los comunicadores del pueblo nos han mandado muchísima información al respecto, yo la tengo, ¿la quieren ver? ¿Quieren que la platiquemos? Yo creo que hay que dar una explicación, yo creo que hay que comentar, yo creo que hay que decir, oye, no quise decir que cierres el pico, qué desafortunada expresión, ¿no? Cierra el pico, o sea, cállate y no digas y no reclames y no. Y entonces, no hay un hombre que tenga más vocación democrática en este país, me parece a mí, que el propio presidente de México. Es un demócrata desde su alma. Es decir, es una persona que asume y que acepta que hay que escuchar otras voces, que si hay reclamos hay que ver qué tan pertinentes o no, pueden estar equivocados también. Yo no digo que toda la gente en la militancia tenga razón o que tenga absoluta razón sobre todo lo que dice, pues nosotros nos podemos, yo me equivoco, claro que me equivoco, pero también me dan ganas de asumir que el otro también se equivoca a veces y que podemos hablar y que tenemos derecho, no hay ni un espacio. El otro día lo decía John ahí en un programa de Astillero, ¿no? No hay un espacio en donde la militancia morena puede decir agua va. Y además si dices agua va públicamente, como es mi caso ahora contigo, a mí me han cerrado las puertas de todo, Vicente, de todo. Incluso de ser considerada como una posibilidad para tratar de ayudar o coadyuvar en el tema de los medios públicos, porque una vez me atreví a cuestionar a Genaro Villamil, no me volvió a hablar en todo, pero yo fui diputada 3 años, le cuestioné que haya nombrado a la persona del Instituto Mexicano de la Radio, a Leida, a través de una carta de varios diputados, no me volvió a hablar y me acerqué a tratar de hablar con él. No quiero hablar contigo, yo no hablo con personas como... Porque escribí una carta diciendo, oye, esta señora era asesora de Anaya,
como una asesora de Anaya, ahora es directora del Instituto Mexicano de la Radio. Yo trabajé en el Instituto Mexicano de la Radio hace 20 años, ¿verdad? Y era momento de hacer una revolución importantísima ahí. Por una carta me dejó de hablar para siempre. Estoy tachada de la posibilidad de acercarme a los medios públicos, pero igual ahora con el Fisgón y después de esta entrevista, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, es muy grave eso. Es muy grave que las personas que hemos demostrado compromiso, cercanía, voluntad por ayudar, no, simplemente no existimos porque decimos que no nos parece tal o cual cosa. Entonces, para cerrar con este tema, yo digo, la falta de sensibilidad para aceptar que Mayer y otros son una equivocación, ¿no? Son personajes que no deberían de estar o que deberían estar muy vigilados en todo caso ahora como legisladores federales o locales. La falta de sensibilidad para aceptar eso me parece que es una equivocación muy grave. Me parece que en pocas palabras, como dice Claudia, porque parece que esto de la política es humildad, según dijo el presidente en una mañanera, es una frase de Claudia Sheinbaum. No sé, eso es lo que yo entendí que dijo el presidente. La política es humildad, Vicente. Y si ellos, ya sea Pedro, Rafael, Genaro o quien quieras, no tienen la humildad de aceptar, Mario, Citlali, quien quieras, ¿verdad? De aceptar que hubo alguna equivocación, que ahora hay que tener una doble vigilancia, que la militancia y los simpatizantes y quienes creemos y hemos luchado. Yo he luchado 30 años por esta transformación, Vicente. Yo no acabo de entrar a esto. Hace muchos años habemos millones de militantes de Morena, antes no era Morena, pero era la izquierda mexicana, que hemos tratado de que nuestra voz se escuche, que hemos intentado defender este proyecto, que hemos seguido al presidente con toda la fidelidad y congruencia del mundo, y hoy no existes. No existes. Tengo proyectos. Te puedo decir, Vicente, que yo he realizado fácil 30 proyectos dirigidos a quien me lo digas, Adán Augusto, pero Delfina, pero Mario, a quien me digas, ¿no? A Ramírez Cuevas, Genaro, Rafael, quien quieras. Para, oigan, vamos a hacerle así. No es posible que los medios públicos sigan funcionando de esa manera. No están siendo administrados de una manera profesional. Creo que regresa a Villamil, no 6 años, 12. Con los mismos, tuvo 6,000 millones de pesos, 6,000 millones de pesos de presupuesto en 6 años para componer los medios públicos. Y en el Canal 11 se cambiaron 2 programas, ¿no? Y el Canal 14 no se ve casi en ningún lado. ¿Dónde están los 6,000 millones? ¿Y los próximos 6,000 millones? ¿Los va a seguir manejando la misma persona que hizo? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ven? Como, ¿te acuerdas que Salinas tenía un dicho que ni los veo, ni los oigo, ni nada? Pues así están, ¿no? Entonces, eso no está bien. Yo aprecio y admiro la congruencia y la fuerza del Fisgón, ¿no? Su capacidad para defender el proyecto ha sido extraordinaria. Y yo no estoy diciendo nada malo sobre el Fisgón, ¿no? Simplemente creo, Vicente, que es el momento ahora de que el Fisgón diga, ¿sabes qué? Tú puedes equivocarte a lo mejor en tu postura, pero discutamos. Pero platiquemos, pero abramos un debate, pero tratemos entre todos, de buscar un camino alternativo para que no sean una sola visión del mundo, una sola manera de hacer las cosas o una sola creencia la que permee. Porque te digo una cosa, hasta hoy, Vicente, son ellos los que han manejado todo el teje y maneje en materia de varias cosas. De comunicación es una de ellas, pero ahora yo me acuerdo haberte estado en este programa discutido contigo, Vicente, respecto a lo de los candidatos, y hasta tú me dijiste, ¿y no crees, Huerta, que sea otro momento el de discutir la pertinencia de estos y otros candidatos? Porque ahorita el plan C, qué importante, ya ganamos el plan C, ahora, ¿todavía no es el momento? Ya nos callamos, porque eso significó, ¿no?, que un gran movimiento de observadores ciudadanos enojados con este tipo de candidaturas, pues nos calláramos prácticamente, y nos callamos estratégicamente. Yo me callé estratégicamente, porque dije, pues no es el momento, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con desunir al movimiento, ni siquiera componerle un boquete chiquito o grande, para nada. Ok, nos callamos, ok, observatorio.
No, ahorita no hablemos, ¿no? Y ahorita que ya se ganó el plan C, espero que se cumpla con eso, ¿verdad? Y que el plan C vaya a toda costa en septiembre. Entonces ahora tampoco puedes hablar porque no se vaya a enojar el diputado. Ahora resulta que yo soy la culpable de que Mayer vaya a votar en contra, ¿no? ¿Por qué no se vaya a enojar? Porque ¿cómo quieres que se vaya o cómo lo criticas? No, no, Vicente, no va así. No va así. Ya vemos millones de militantes. No crean quienes están con esta actitud que, ay, pues es que hay la señora esta está enojada, mírala, qué fea. No, no, no. Hay millones de ciudadanos enojados. Habemos millones de personas que queremos ser escuchadas y que no somos escuchadas. Así que, pues yo te digo esto, querido Vicente, espero que tú, te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho la sensibilidad. Yo creo que en cierto sentido, en este aspecto, soy la voz de millones de personas que creemos que nuestro partido y que su cúpula, como dice Noroña, cópula o cúpula, ¿verdad? Realmente cambien de actitud, dejen esa verticalidad, a veces un poco misógina, en mi opinión, e intenten integrar, hablar. Tengo aquí decenas de chats, porque me dijo el Fisgón, ah, pues pide una cita ahí con mi secretaria. Decenas de peticiones a la secretaria del Fisgón. ¿Sabes que ya nadie te contesta? ¡Nadie! Yo conozco tanta gente. Mira, el subsecretario de Delfina ahora, que fue mi compañero cuando diputado. Oye, Alejandro Viedma. Oye, Ale. Nadie. No te contesta nadie. Yo le mando recados a todos. Oye, ¿qué tal si vemos, si platicamos? Ya, haz de cuenta que estás así como... Haz de cuenta que no eres nadie. Haz de cuenta que tus propuestas son una tontería. Nadie contesta. Nadie te contesta un mensaje. Yo tengo teléfonos de, pues, de todos. Yo fui diputada federal. Tengo teléfonos de muchas personas. Y les hablo. No les hablo, no los molesto porque me da pena. Un mensaje, ¿no? Oye, amigo Mario, Nacho, Germán, dame una cita. Nadie. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces ya no eres, te digo, ya no eres nadie. Ni digna que te conteste un mensaje. Tú eres periodista, a ti te contestan todos. Tú vas a todos los eventos, todos te hablan, ¿no? Porque tienes la fuerza y el poder, de alguna manera. Bueno. Hay muchos que no me contestan, pero que luego salen. Véanme a la una con mi amigo Joaquín López Dóriga, o mañana voy a estar con Ciro Gómez Leiva, dices tú. No, pues yo chingo a mi madre. Pero bueno, mi querida Gela, tú sabes que siempre estoy comprometido con que se escuchen todas las voces en este espacio, aunque, insisto, tengamos visiones diferentes. No estoy diciendo que en esta ocasión difiera contigo. Creo que haces un análisis muy balanceado de la situación y debo de reconocértelo. ¿Y por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, querida Gela? En primer lugar, muchas gracias por tu apoyo, Vicente. Siempre, de veras, es muy valioso. Creo que para mí, para muchos miles, si no es que millones de personas. Gela Huerta en todas las redes. Y yo te propongo, Vicente, que sigamos. Gracias por abrirnos este espacio, por abrirme este espacio. Pero yo te propongo, Vicente, que sigamos en esta lógica de apertura democrática. Que no nos callemos el pico, como dice el Fisgón, sino al contrario, ¿no? Que sigamos hablando y hablando, porque en algún momento se van a sensibilizar seguramente, y seguramente habrá algún espacio para poder escuchar, ¿no? Oye, la única voz que dice cómo es la comunicación no puede ser una, dos o tres amigos. No es el club de Toby. Habemos decenas de académicos, miles. Yo soy egresada de la UNAM, pero de la Universidad de Londres, pero de donde quieras, que hemos estudiado estos temas ahora del Instituto Nacional de Administración Pública, que hemos estudiado el tema de la comunicación, pero por años, ¿no? Por décadas, diría yo. Oye, pues oigamos a ver qué trae la señora o los señores, ¿no? No digo que soy solamente yo. Entonces, bueno, Gela Huerta, estamos presentes, querido Vicente, gracias por el espacio. Yo sé que en el fondo tú también estás de acuerdo en la apertura, la democracia y la pluralidad. Tu programa es un ejemplo de ello y seguimos muy pendientes, querido Vicente. Te abrazo con el corazón y te agradezco infinitamente esta oportunidad. Ya sabes que es recíproco, querida Gela Huerta. Te mando un abrazo. Gela Huerta. Nuevamente, como siempre, hablando.